Pero aún con 8 títulos de Liga Nacional en sus vitrinas, más 5 a nivel sudamericano y un panamericano, para muchos fanáticos del club de Barrio Bustos, el momento más grande de la historia del club no fue ninguno de esos festejos, sino un tercer puesto. Lo que demostramos que fuimos el mejor equipo del torneo. Un coloso el Pichi, anticipando su discurso electoral ya en octubre de 1997. ¡Y en París! ¿Quién dijo que Cristina fue la primera en hacer campaña sobre el río Sena? Jugamos un básquetbol realmente de primer nivel, ¿no? Y creo, humildemente, ¿no? Te lo digo del corazón, creo que demostramos que fuimos el mejor equipo del torneo. Sin lugar a dudas, por nuestras limitaciones, por la inteligencia con la que superamos nuestras desventajas. Sí, sí, todo bien, Héctor Oscar. Pero en este torneo estuvieron unos muchachos vestidos de blanco y rojo liderados por un negrazón de Brooklyn. Miguelito, le decían. Uno que fue el MVP además de ganar el torneo. En fin, la cosa es que la generación griega, comandada por el trío Milanesio, Campana, Osela, tenía motivos de sobra para sentirse en la cumbre de su carrera en el club. Y el momento coincidió con la explosión de la generación dorada, representada aquí por Fabricio Oberto y el Torito Paladino, y comandada por el profesor Rubén Mañano. Basta con repasar los participantes del certamen para valorar la proeza cordobesa. El campeón italiano, Benetton de Treviso. El campeón español, Barcelona. El campeón francés, Racing de París. Más el por entonces campeón europeo, Olympiacos. Se postulaban como desafiantes del todopoderoso Chicago Bulls. Quizás el mejor equipo de todos los tiempos. Tal vez por eso, el trolebús de los cordobeses era el menos tenido en cuenta. Otro punto importante para observar es que las figuras no fueron los refuerzos extranjeros. ¿Quién se acuerda de Stephen Rich? El notable volumen de sus labios provocó que la siempre ocurrente platea cordobesa lo apodara el elefante negro. Pero, más allá de alguna volcada, no aportaría demasiado en el torneo ni en la temporada. Mucho mejor estuvo Steven Edwards, el tirador de la Florida, que aún sigue activo en la leve española. Pero la gran figura fue Oberto. Los partidos en sí. El debut exitoso contra una confiada Benetton de Treviso fue una lección de juego de equipo. Milanesio dirigió la orquesta, perfecto para alimentar a Campana, Oberto o Edwards. Y eso, más la dedicación defensiva de todos, pero especialmente de Paladino, sacaron del camino al equipo que tenía, entre otras estrellas, al MVP del Mundial que se jugaría menos de un año después, Celico Rebraca. El segundo día, el Palais Omnisports de Paris-Bercy los puso frente a frente con el campeón europeo, Olympiacos, ya preclasificado a semifinales. Allí, Oberto tuvo su primer contacto en la cancha con el que sería su equipo durante la temporada 98-99 y dejó su sello en la pintura. Los del Pireo sufrieron hasta la última pelota, pero un triple del lituano Arturas Karnišovas acabó con las esperanzas argentas de jugar la soñada final contra los Bulls. En la jornada de cierre, los locales del Racing parisino asistieron a una verdadera exhibición verde, de la mano del mejor milanesio que se pueda encontrar en videos y con una actitud que reflejaba el valor que todo argentino le daba a la chance de ser parte del primer mundo del básquetbol. El puesto fue tercero, un podio inesperado que, en una época en que las medallas todavía escaseaban en los cuellos argentinos, marcó un hito sobre el que se apoyaron muchos éxitos posteriores. Y dele nomás, Pichi, que para ser humilde le queda toda una vida política por delante. Jugamos un torneo bárbaro, ¿no? Jugamos un básquetbol realmente de primer nivel, ¿no? Que demostramos que fuimos el mejor equipo del torneo. Un torneo bárbaro, creo que es un orgullo de haber representado al país en esta forma.
Información estadística adicional. Resultados: Jornada 1, Atenas 87, Benetton 78, Racing de París 97, Barcelona 84. Jornada 2, Olympiacos 89, Atenas 86, Chicago 89, Racing 82. Jornada 3, Benetton 106, Barcelona 103, Atenas 88, Racing 78, Chicago 104, Olympiacos 78. MVP del torneo: Michael Jordan. Fabricio Oberto fue parte del quinteto ideal. Para más material, consultar McDonald's Championship 1997 en youtube.com.